¿cómo podemos trabajar semanalmente con los 3 años correspondientes? Bueno, eso se hace en la ceremonia. El oficiante hace la invocación y se está trabajando. La semana se está trabajando. Para los que están en el sendero, para los que pidan una ayuda, está esa fuerza vibrando. Ahora, los que estudian la Cábala, entonces estudian los 72 nombres de Dios. Los 3 genios, por ejemplo, hoy tuvimos 3, no sé si son serafines, no me acuerdo. Umabel es el 61. Yahel, el 62. Y Anahuel, el 63. Entonces ustedes anoten Umabel, Dios sobre todas las cosas. Está formada por 3 letras cabalísticas, que es la Ba, la Men y la Bet. Luego, la Gel. Bueno, Umabel significa Dios sobre todas las cosas. Así dice en el Salmo 5, versículo 6, dice: eleva y eleva y venera a Dios por sobre todas las cosas. Ama a Dios, el amor es a Dios. Los demás amores derivan de ahí, pero primero ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti. Ese Umabel tiene que ver con ese salmo. Y la Dios sobre todas las cosas, dice la frase que se pronuncia. Está en latín, pero en español dice: sea bendecido el nombre del Señor hoy y para siempre. Eso está en el Salmo 112, versículo 2.